Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a esta miniserie. Eh, de momento, miniserie. Si veo que gusta, seguiré bastante tiempo. Pero bueno, eh, tenemos aquí a nuestra protagonista que acaba de cumplir años. Ya es una adolescente eh, de verdad. <laughs> eh, se llama Luna. Habéis visto un poco cómo es su historia. Sus padres, pues, fallecieron cuando ella era una infante. Y hoy es la primera vez que va a visitar el reino mágico. <laughs> Porque, bueno, cuando eres muy pequeño, pues no se puede ir, ¿no? Tienes que esperar a ser un poquito más mayor. Y está muy ilusionada porque a partir de ahora ya puede ser eh, una bruja de verdad eh, con sus poderes y, sus, y, su y su todo. Bueno, tenemos aquí, os voy a enseñar un poco. Bueno, aquí tenemos a sus padres, que como veis los tiene aquí para, pues eso, para visitarlos. Y. Y esta es la casa donde vive con sus abuelos, ¿vale? Su abuela es bruja, su abuelo también es brujo, pero bueno, están un poco cansados de la brujería. He intentado eh, pues eh, arreglar un poquito la casa porque no me gusta del todo, he arreglado un poco esto, es que las casas sí que es verdad que están súper sosas y no tienen mucho sentido, así que me va a costar un tiempo, pero como quiero subir vídeo ya y he tenido muchos problemas con la partida... Pues bueno, aquí tenemos la parte de arriba que es un poco la que más he arreglado. Mirad, este es el cuarto de, de ella, que vamos a ver qué está haciendo. Eh, quiero que practique magia ya. O sea, quiero ir ya a, a ver todo con ella. Eh, y este es el cuarto de eh, sus abuelos, donde aquí, bueno, pues hacen sus cosas sus abuel su abuela y su abuelo. Eh, experimentar vale eh, esto a mí la verdad es que el color y todo eso la alfombra de esto me gusta mucho eh, me gusta mucho la, la nueva expansión los muebles y todo uy expansión o sea el nuevo pack por los muebles y todo eso me, me parece súper chulo la verdad y, y bueno vamos a ver qué hace Luna Love Good porque eh, es que no sé, quiero ponerles nombres de Harry Potter, o sea, de las películas de Harry Potter a, a, a todos los sims que me pueda encontrar. Así que, bueno, eh, vamos a abrir el libro este. Porque, como veis, no tiene nada. Y tengo ganas de. de no sé, de explorar esto. La verdad es que estoy muy emocionada. Libro de hechizos de Luna. Un hechicero no es nada sin su fiable libro de hechizos. Cada encantamiento, ritual y elixir que un hechicero aprende queda registrado aquí. Bueno, como veis, no ha aprendido nada. Estamos desde cero. Y, y bueno, lo primero que vamos a hacer es eh, llevarla, porque va a ir con sus abuelos a. Eh, pues, nunca me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues al reino de, de magia, ¿vale? <laughs> eh, esta piedra te lleva allí, ¿vale? Eh, bueno, vamos a ir todos, porque ellos también, ellos van mucho allí, no sé dónde está, porque es que este estará por esta, por aquí, ¿no? Yo aquí inventándome, pues no, no sé dónde está la puerta mágica. ¿Dónde está el portal? No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿En serio? Bueno, no hace falta que, te, que cojamos el portal Pero me hace ilusión cruzarlo Ah, vale, ya lo veo Pero <laughs> está aquí <laughs> Bueno, vamos a... Vale, aquí hay una persona... Mira el que se va a casa a dormir Esto debería haber un puente o algo Pero bueno, no pasa nada, vale Vamos a ir al reino mágico Y la abuela también Va a ir a... A bueno, a dejar... A vigilar a su nieta desde lejos Porque ella va a ir sola Ya está acostumbrada a ir sola al colegio y todo Al instituto, así que... Eh, me gusta mucho cómo se ve esto, la verdad. Es súper bonito. Pero es que me recuerda al portal donde murió Sirius Black, la verdad. <laughs> o sea, es que se parece mucho. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí. Voy a esperarlas a que vengan rápido. Bueno, Luna ya está aquí con su móvil. Aquí no hay cobertura de ¿eh, Luna. Pero bueno, no pasa nada. Haciéndose selfies, como no. Eh, ¡Uy! ¿Qué le ha pasado? Este chico va a tener un accidente. Bueno, eh, voy a... Eh, necesito ver todo, pero lo primero es que vayamos a comprarle su primera varita, que creo que está por aquí, ¿no? Sí. Así que vamos a ir aquí porque necesita pues todos los utensilios de bruja, la verdad. Esa, esa es la realidad. Vamos a pasar... No me gusta mucho, bueno, creo que lo dije en el vídeo anterior, que no puedes utilizar... Es de día aquí. Ajá, ah, sí que hay día y noche. Yo pensaba que no había día y noche. Bueno, da igual. Eh, que no puedas... O sea, que no esté la animación de, de ir todo el rato con la escoba. Eso lo vimos en el vídeo anterior y eso no sé. Eso la verdad es que no me gusta mucho, pero, pero bueno. Vale, vamos a... Ahí estoy, hasta nerviosa, os lo prometo. Bueno. Tenemos aquí eh, la tienda de varitas. Voy a comprar la varita y luego iremos a practicar. Vamos a presentarnos a todos los maestros. Comprar varitas, tomos, espíritus familia, comprar todo. Es que eh, necesitamos la varita. O sea, si no no puede practicar magia y es su primera varita. Uy, no se ve nada. Vale. Orbe, no sé si comprarle un orbe también, pero lo que pasa es que no sé. Familiar de la, de la... No. Vale, vamos a tomo de la poción aura atrayente. tomo de la poción necesidades satisfechas, tomo de hechizo en furio, nivel acólito, señor Electro, hechizo de comienza, no sirve que discutan y se peleen. No, no vamos a hacer eso. Vale, vamos a comprar la varita de madera ancestral, 25. porque es la más barata. A mí es la que más me gusta. Además, así se parece a la de Hermión. Voy a estar toda la serie así. O sea, mmm. vale, ya tenemos la varita. Vamos a usar siempre varita. ¿Quién es este chico? Hola. Preséntate. Que no conocemos a nadie en el mundo mágico. Eh, me hubiese gustado que hubiese eh, puesto como un como un libro de magia o algo en plan no sé cómo decirlo en como en un expositor el libro de magia y tal pero bueno no sé a lo mejor son cosas mías eh, vamos a presentarnos eh, no me gusta que se vaya esto es un poco incómodo nada eh, estamos intentando conocer gente pero la gente no quiere conocernos vamos a comprar una escoba y cristales vamos a comprar una escoba porque para qué queremos cristales o sea no sé yo para qué sirven pero Vamos a ver. Eh, escoba. Pues escoba normal. Solo podemos comprar una escoba. Pueden haber diferentes tipos de escoba. Vamos a usar siempre escoba. Y creo que no hace falta más. Vale, ¿esto qué es? Comprar ingredientes de pociones. Bueno, creo. Vamos a comprar ingredientes porque quiero utilizarlo todo. La verdad, hay más cosas aquí para comprar. Aquí no. Esto es de pega. Muy bien. Pues a ver, no sé. Vale, claro, es que estas cosas... Eh... Zombie, pobre carto, le ha ido mal. En fin... Digo que sepas... En eh, peor desde que murió. Se pasa las horas preguntándose qué ha conseguido y básicamente sufriendo una crisis por pues, vital. No sé qué es esto, un zombie. Voy a comprar un zombie. Es muy raro. Bueno, voy a comprarle y voy a volver a. Eh, a la escuela. Es una escuela de magia y hechicería. No, volver a la base, ¿en serio? Podían haber puesto volver a. no sé, a la zona del mágica. Volver a la base. Queda un poco raro. Vale. Vamos a ver, aquí hay mucha gente haciendo un montón de cosas y necesitamos encontrar a los maestros... Vale, esta, esta controla de algo. Eh, ah, pues no. Pues vamos a conocer a... ¿Cómo se llamaba Grace, no? A Grace Anansi. Vamos a conocerla porque no tenemos amigos mágicos. Magos, amigos mágicos. ¡Me aquí hay una maestra. Sabia de magia pilla. Parece una hada. Así toda rosita y eso. Vamos a... ¿Dónde está? Ay, no hemos visto cómo cogía la escoba. Bueno, no pasa nada. Es muy raro que estén aquí y tengan cobertura. Yo no digo nada, pero bueno. Vamos a presentarnos a Grace, que no sé qué está haciendo, pero creo que no quiere hablar con nosotros. ¿Podemos presentarnos? Dice, hola, he viajado de aquí en avión, ahora me vuelvo en escoba. Vamos a preguntar por profesión. No, no sé, está en la juventud y ella es adolescencia parece un poquito mayor, no, preguntar pues no, no, por G -G -G no. qué no. Magia, desafiar a duelo, duelo mágico, duelo intenso, duelo amistoso. Uh -huh. ¡Oh, vamos a desafiar a una, a, a una adulta. <laughs> a ver, nos tienen que enseñar, o sea, vamos a que nos enseñen. Aquí está la gente para enseñar a los demás. Amistoso es, ¿eh? O sea, no creáis que yo qué sé se van a pegar ahí a muerte. Ponía que era un duelo amistoso. A ver, ¿dónde van a ir? Ah, que se van a, a tener una sala para... Oh, ¡Qué bonito! Vale, ¿van a hacerlo aquí en la calle? ¿En el jardín? ¡Oh! ¡Es su primer duelo! Bueno, ya está. No pasa nada, es normal, es la primera vez que coge la varita. ¿Para qué? Eh... ¡Mirad qué varita más molona tiene esta pava, eh! ¡Toma! ¡Buah! ¡Madre mía! ¡Qué Harry Potter es esto! ¡Flipo! <laughs> ¡Me encanta! Ha dicho Rucio, ¡Yo no digo nada! <laughs> ¡Ay! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Pobrecita! Creo que deberíamos dejar de... ¡Ajá! Vale, ya está. Pues muchas gracias por enseñarnos. ¿No podemos dar las gracias? vale a ver qué te pasa a ti creo que tiene hambre o sea cuando gastas magia tienes mucha hambre esto qué es es el la llama mágica aquí podemos comer porque sí o sea me gusta es como un gimnasio de magos pero qué haces me está atacando y la está atacando me dejas comer guisantes vale pues eh, vale creo que como solo podemos venir una vez al día a lo mejor me lo estoy inventando pero yo os juro que lo he leído eh, vale eh, Donna Lovegood es su madre que es una fantasma y le ha felicitado el cumpleaños con la mente vale no pasa nada eh, bueno ya ha comido guisantes vamos a ver qué hay por aquí abajo porque ¡Ah! mirar qué guay vamos a hablar no sé qué podemos hacer preguntarle algo no esta parte no la había visto. Porque hay una cortina si no hay nada. Es un poco rara. La magia práctica. Vamos a ver si suben y mantienen una conversación porque tienen que conocer a todos los sabios. Me está diciendo, hola, no me gustan los bichos. Así, quejarse de padres. Pero si los padres hay... Eh, vamos a preguntar cómo ha ido el día. Eh, no podemos preguntar algo en plan, no sé. Eh, Perirrito de, de disolución. Pedir enseñar magia pilla, eso. Enséñame tu magia. Me va a enseñar magia pilla. Lo del rito ese no sé qué es. Tengo que mirarlo. A ver si va a pasar algo raro y no quiero. Vale, vamos a ver. No puedo compartir mis conocimientos con cualquiera. Vamos a conocernos un poco antes. Oye, ah, bueno, pues tendremos que contar nuestra historia. Elogio sincero. Vamos a hacerle la pelota a la sabia. Y vamos a contarle nuestra vida. Así, directamente. Vamos a conocer mejor. Eh, yo también te tengo que conocer mejor. Pareces un elfo o algo. Oye, mm, te estás interponiendo entre una conversación. No sé. Te puedes quitar de en medio. Y ahí, tan pancha, relajada de la vida. Eh... Pero no, vamos abajo, vamos abajo. Ahora que va abajo, vamos abajo. <laughs> eh, que sí, vale. <laughs> Estaréis flipando con los nombres, pero me da igual. Bueno, vamos a, a pedir, no sé, que nos enseñe algo. Vamos a ver. Estás aquí para algo, enseñar... ¿Sí? Oye. Hay quejarse de tiempo nublado. No puedo compartir, pero ¿cuánto nos tenemos que conocer? <laughs> Eh, esto, no sé, no va a ser muy hablar de intereses. Pero vamos a ver, ¿qué quieres? Mm, no sé, contar historia graciosa, vamos a hacer regalo gracioso. ¡Ay! ¿No le ha gustado? Se supone que debería gustarle, ¿no? Vale, sí, 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 hay buen rollo, alegrar el día. Estaban hablando del universo, empatía, vale, perfecto. Vamos a pedirle ahora que nos enseñe algo. Enseñar magia pilla. Dile, enséñame algo. Ah, mira, mira, me está enseñando. ¡Guau! Wow. ¡Hito completado! ¿No ha conseguido el hito primero? ¿Qué? No, no sé, ¿qué pasa? Abrir libro de hechizos. Magia pilla, vale, pero. ¿qué nos ha? Lle llena la mente de un sin de sentimientos de intensa tristeza. Ah, no, pero esto no es lo que nos han enseñado, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí! Pues vaya caca. Yo quiero algo feliz. Vamos a... Eh, a preguntar algo más. Eh, Pedirrito de duelo mágico. nombre duelo no. Nos pedir enseñar la receta de una poción. Y enséñame algo. Una de tu... Es que me ha enseñado algo malo. O sea, ¿qué clase de, de, de sabia es esta? Luna, a Luna le han enseñado la receta de nueva poción y le han dado una muestra De náuseas, o sea, vale, imagino que con el tiempo nos darán mejores cosas eh, y pues, no sé, vale, vamos a dejar de hablar con esta profesora porque aquí no vamos a aprender mucho hasta dentro de mucho tiempo Ah, vamos a ver si, vamos a, a decirle a este que, no sé, magia ah, Ay, no, le podemos, no, que, madre mía, podemos utilizar la magia mal ¿Podemos ser malvados? Este, vamos a presentación amistosa. De magia práctica. No sé qué tipo de magia será esta, pero bueno, vamos a presentarnos a todos los profesores que podamos. Nos falta el que se ha ido a casa a dormir. <laughs> Así que creo que a él lo conoceremos eh, otro día, porque no creo que... Ah, que, que... Es que a lo mejor me lo estoy inventando, pero os prometo que yo he leído que solo se puede venir una vez no sé si será así ¿eh? no tengo ni idea eh, hola vamos a, a eh, realizar choque de caderas así directamente somos amigos vamos a, eh, a graciosa a hacer una imitación está siendo simpática con el profesor parece molón Vamos a magia, vamos a eh, pedir instrucción mágica. A ver si nos enseñan algo de una vez, porque no nos han enseñado. ¡Ay, mira, está! Pues nos vamos a presentar a él también. A los sabios, yo les llamo profesores ya. ¡Ay, mira, me va a enseñar! Este no es tan estúpido como la otra, ¿eh? Um, no entiendo nada. ¿Qué le estás No entiendo nada. ¡Eh, ¡Eh! eh. Que le está clavando la varita. Esto no se hace así. Tienes que estar más recta, más enderezada. La varita tiene que ir en esta distancia. Le está enseñando magia práctica. Están como, vale, vale. No sé qué le habrá enseñado, pero le está enseñando algo. Este profesor me gusta más, me cae mejor. hecho, ¿Lo, lo haces bien! Pues pasar el primer día no está mal, ¿eh? ¡Toma! ¡Oh, ¡Mirad, se mueve solo! ¡Mirad, qué, qué chulo! Flipado. Guay. Amiga, esto? ah, ¿Estoy flipando? ¡Qué guay! ¿Mirá, Estoy flipando. demasiadas cosas en una, en una sola pantalla. ¡Toma! Vale, está. es que estoy flipando con este hombre, ¿eh? ¡Toma ya! ¿Qué es esto? Vale, está acabando la formación, le está ayudando muchísimo. Es un día muy provechoso, ¿eh? Estamos aprendiendo un montón. Vale, no he, no he aprendido nada porque no me... No sé, no ha pasado nada. A ver. No, no he aprendido nada. Abrir libro de hechizos. Alquimia. Poción. Bueno, no, no. No nos han enseñado nada. ¡Ay! ¡Puedo conseguir cosas! Vale, vale, a ver. Erudición mágica. Aumenta la velocidad de lectura y documentación en el ordenador y hace que con el tiempo esas acciones proporcionen experiencia mágica. No me voy a, ver a hacer, no. Brazo batido aumenta de un modo significativo la velocidad de elaboración de las pociones. Y descarga. Permite lanzar el hechizo de Magius que vacía por completo la energía mágica. Eh, mejor recolecta. Aumenta la obtención de objetos al recolectar ingredientes mágicos en el reino mágico. Y aptitud experimentadora. Aumenta la velocidad a la que se adquiere experiencia y reduce el número de fracasos al experimentar y practicar. Eh, esto me. me... Permite lanzar el hechizo de ¿no? es que vacía por completo la energía mágica. Pero Pero para el resto o para. Es que no lo entiendo. Creo que voy a utilizar este. Que aumenta la velocidad. Ah, creo que voy a utilizar este. Vale. Llega hasta de un punto. Vamos a ver si encontramos a. ¿Qué hora es? Ay, son las 10 ya. Pues nos vamos a ir a casa. En el siguiente capítulo vamos a presentarnos al siguiente profesor. ¿Cómo volvemos? Por la puerta, ¿no? Por la puerta esta. Voy a ver si luego puedo. Eh, espérate, ¿Esto, ¿qué? Ir a las pistas de duelo. No, no, no. Quiero irme a casa. ¿Cómo, cómo, ¿De dónde nos vamos a casa? Aquí, ¿no? Ir a las pistas de duelo. ¿Y ¿Dónde están las pistas de duelo? A ver, tengo que ir. O sea, ¿qué? ¿las pistas de duelo están arriba? Bueno, ya hemos vuelto a casa. Eh, ha sido un día, la verdad, bastante largo. Vamos a enviarla aquí, como algo. Porque ha aprendido mucho. Eh, vamos a. No vamos a cenar tarta, vamos a hacer algo más saludable. <laughs> cenar, vamos a cenar ensalada de la huerta. Eh, ha sido un día. Hemos aprendido un hechizo. Hemos aprendido cosas, la verdad. Puedo gastar otro punto, ¿no? De estos, pero no me apetece ninguno, la verdad. Quiero más cosas. A ver el libro de hechizos. Hay 7. De magia práctica, 9. Que no hemos aprendido nada. Magia indómita, eh, no hemos aprendido nada tampoco. Y. Espera, abrir el libro otra vez. Y de pociones, no hemos aprendido nada. O sea, mira, poción de náuseas. Una poción para irritar a un enemigo y revolverte el estómago. Mandrágora y rana de tierra. Eh, Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, vamos a envenenar a la gente. Es un poco extraño, ¿eh? Yo no digo nada, esto es todo malo. Y no tiene. No sé, no sé. <laughs> bueno, eh, va, voy a llevarlas a cenar. La abuela está aquí, que como veis, la ha hecho como bajita y es súper mona. <laughs> Y vamos a llevarla a dormir. Creo que vamos a acabar aquí el capítulo. Eh, van a ser cortitos, pero voy a hacer muchos. Voy a subir vídeos todos los días. Así que espero que os guste. ¿Qué le pasa en la cara? Está enfadada. Bueno, dale like si os ha gustado el vídeo. <laughs> ¿Qué te pasa? Espérate. Está tensa. No sé qué. Va le, le a tener que dar su baño o algo. Bueno, eh, voy, a, voy a dejarlo aquí porque está muy tensa. ¿eh? Voy a dejar a ellos aquí. Eh, pues eso, que voy a subir muchos vídeos todos los días, ¿vale? Van a ser un poquito más cortitos, pero voy a subir bastantes. Así que bueno, eh, dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, si me has encontrado por casualidad, te invito a que te quedes porque creo que puede haber cosas que, guste, que te gusten mucho. Y nos vemos en el siguiente vídeo.